La historia de Becerril está ligada a la lucha férrea de sus habitantes por buscar el progreso. En esas lides, el 24 de noviembre de 1977, se logró al seno de la Asamblea del Cesar pasar de corregimiento de Agustín Codazzi a municipio del Cesar. Así nos los cuentan algunos de sus protagonistas que hoy viven y rememoran ese pasado. Nosotros iniciamos la creación del municipio en el año 77. A raíz del mal comportamiento que recibía el Manto Regio de Codazzi, que dependíamos de Codazzi, en un régimen de caciquista. Becerril nunca tenía nada porque todo lo cobraban, todo se lo llevaban para Codazzi, a Becerril no le hacían ninguna mejora ni nada. En vista de eso, las personas más interesantes de aquí del municipio se reunieron, convocaron a la comunidad, hicieron una reunión, hicieron la proposición y el por qué decíamos, porque ya Becerril era un pueblo próspero, porque ya en esa época habían las algodoneras, ya las tabacaleras, había llegado mucha gente y Becerril seguía siempre lo mismo dependiendo de Codazzi. Ya para el año 1977, un 24 de noviembre, surge la resolución 020, la que nos da la categoría de municipio. En ese momento, el gobernador del departamento del Cesar era el doctor Armando Barro Vaquero. Y con ellos, en esas circunstancias, se pudo lograr a través de los vínculos políticos que existían en ese momento. Podemos mencionar personas del pueblo que estuvieron catapultando esta situación, como fueron, por ejemplo, el señor Hugo Hinojosa, el señor Eloy Quirós, coronel, y Orlando Bonilla, que en ese momento comenzaron a revolucionar la cuestión en Codazzi, siendo ellos concejales del municipio de Becerril ante Codazzi. En la lista están las personas que se reunieron, quienes fueron los... La junta la convocaron. El presidente, organizaron una junta pro creación del municipio. El presidente era el padre Oñate, que era el párroco de Becerril. Vicepresidente Daniel Torres Bustamante, que era el médico. El tesorero el señor Tomás Gil. Secretario Luis Aurelio Castro. Secretarios de propaganda Juan Hinojosa y Mario Torres. Los vocales Alberto Arroyo, Carmelo Quirós, Clímaco Vanegas y Víctor Támara. Que conformaron la Junta Procreación del municipio de Becerril. Bueno, y así se comenzó a trabajar hasta que se dio el proyecto. En esa época surgió que se iban a lanzar, hubieron elecciones. Y se le llamó a Eloy Quirós, que se aceptaba irse vocal del doctor. El doctor Hugo Soto Cabrera había hecho su año rural aquí. Y ya que dejó mucha amistad aquí, fue muy bien acogido aquí en Becerril, buen médico, una persona sencilla y tratable. Pero entonces estaba en Codazzi. Allá se inscribió él como candidato también a la asamblea. Nos ganó con el respaldo de Codazzi, él nos ganó, Codazzi más grande que Becerril. Sin embargo, Eloy quedó de suplente. Sí, llevar a Eloy Quirós a la asamblea, departamental, y como tal fue quien se dispuso a meter el proyecto para la creación del municipio de nuestro Becerril. Por eso se conoce y se tiene claro que el primer alcalde que tuvo el municipio, en gratitud y reconocimiento a ese gesto, fue Eloy Guillermo Quirós, coronel. A pesar de esa gran gesta en la que contribuyó la voluntad de los raizales y allegados, hoy
en las primeras dos décadas del siglo XXI, los habitantes de Becerril creen que el desarrollo social y económico ha sido paquidérmico. No, pues Becerril comparado hace esos tantos 45 años atrás, ahora el pueblo ha cambiado mucho en todos los sentidos, avanzado. Pues en el comercio, pero aunque el comercio de Becerril antes, para mí era como mejor que ahora. Sí, el movimiento era un sábado, un domingo aquí, eso en época de algodón, se veía la plata, se veía el personal, había tabacalera, circulaba más la plata. Pues súper suple, o sea, debería estar más adelantado, diría yo, por lo que ha sacado ya tanto profesionales y todo eso, pero como que los profesionales se les olvidó su tierra natal. Sí, en realidad debiera de tener más desarrollo Becerril. Pero han habido alcaldes que lo han atrasado. Como han habido alcaldes que lo han adelantado, han habido otros alcaldes que lo han atrasado, pero debería tener más desarrollo. Pues ha sido sumamente favorable, mijo, no hay que desconocerlo. A pesar de la negligencia de los mismos representantes de Becerril. Que aquí se hace en Dios sin gracia, que la gente no se preocupa, no quiere sentir de pertenencia para reclamar con amor a la causa lo que al pueblo le corresponde. Entonces aquí no hay liderazgo político, no hay liderazgo político, la política sucia no más, de conveniencia personal. Pero por defender el bien común y aportar al desarrollo social, la gente es apática. Uno de los factores que sin duda han abonado a ese retraso han sido las distintas formas de violencia que se han sembrado en su territorio y los actos de corrupción por parte de sus dirigentes. Las experiencias fueron muy nefastas. Becerril fue uno de los pueblos supremamente lastimado desde el punto de vista de la violencia, no solamente en el momento de los paramilitares, porque es que también tenemos la confusión de creer que la violencia en Colombia o en Becerril específicamente se generó con la llegada de los paramilitares. No, es que ya desde la guerrilla, cuando llegan los grupos al margen de la ley, conocidos como la FARC, conocidos como el EPL, conocidos como el ELN, y todos estos grupos que se adueñaron y circularon el territorio nuestro, ahí comenzó la violencia, porque el que no estaba con ellos estaba con otros según ellos y eso lo eliminaban. Y hubo desplazamientos, hubieron una cantidad de fincas que les tocó dejarlo a los campesinos, les tocó dejarlo si no se metían, si no los apalancaban, si no los apoyaban a la causa, a la que le llamaban la mencionada causa. Entonces cuando esas situaciones se dieron aquí en Becerril, por ejemplo, yo te digo una cosa, yo vi bajar a lomo de mula hasta 4 cadáveres de la serranía del Perijá. Eso fue algo horrible, antes de pensar que estamos viviendo, sobre todo por la voluntad, misericordia de Dios, porque quiero salir fue muy atropellado por la violencia. Inclusive yo soy el primer desplazado. A mí me sacó al comandante de la FARC de mi finca. Un 15 de junio de 1987 me sacó el comandante Tirso de mi finca, sacado. Después de sacarme, me hicieron mal vender, abandonar la finca y tuve que, porque me quitaron todo el ganado y después mataron a mi hermano. Ay no, aquí tuvimos todas las clases de violencia. Todas las clases de violencia las vivimos aquí en Becerril. Yo creo que aquí en Becerril todos somos desplazados. Porque primero vinieron los de la sierra y después vinieron los de... Eso también ha atrasado mucho el desarrollo del pueblo, porque en aquella época, por lo aquellos, se fueron, muchas personas se fueron, quedaron los campos solos, las fincas. Y después vino la recompensa y pasó lo mismo, volvieron a desplazarse otras personas, volvieron a abandonar el campo. Entonces todo eso lo que trae atraso para los pueblos. La mayoría de los consultados coincide que a Becerril se le ha perdido el sentido de pertenencia y se cree que para avanzar hay que recuperarlo, desarrollando mejores políticas sociales y sobre todo educando de mejor forma a las nuevas generaciones. Pues realmente yo creo que fue el teletrabajo, sí, porque todo el mundo no logra ingresar a las minas, entonces todo gira alrededor de la mina, el que no logra entrar a la mina anda grave. Si todos hicieran un granito de arena, fuera un Becerril ciudad como debería ser. Porque Becerril fue creado para ser ciudad, no para quedarse de pueblo.
Bueno, mijo, hay perspectiva de que el pueblo puede mejorar. Poniendo un poquito de interés, despertando a la gente por defender la causa, el pueblo en poco tiempo puede mejorarse mucho. Hoy, 24 de noviembre del 2020, cerrando esta segunda década del siglo XXI, los becerrileros se deben preparar para retomar las sendas de desarrollo y progreso que este municipio tuvo cuando su economía dependía del sector agropecuario. Pero figúrese que Becerril, cuando yo lo conocí, eran 4 callecitas, hasta la plaza nada más. De la plaza hasta ahí donde el señor Mencho. Ese era todo el pueblo de Becerril. Y mire, hoy tenemos un Becerril con tantos barrios, personas que han llegado, ha progresado bastante, pero debería tener más progreso. Que no nos pongamos a hablar tanto con comentarios ni cosas, sino que más bien colaboremos en el desarrollo de Becerril. En lo que cada quien pueda poner su piedrecita, que la ponga para el adelanto del pueblo. Colaborar con los alcaldes, colaborar con las personas que tengan a bien la prosperidad del municipio. Eso es lo mejor, porque con comentarios vanos no llegamos a ninguna parte. Yo sí creo que el desarrollo de Becerril depende mucho de la querencia, repito, de ese emprendimiento que se debe tener como ciudadanos becerrileros o como administradores de nuestro municipio. No me dé la lengua para insultarlos, tengan un poquito de vergüenza, tengan pena. Que yo estoy viejo y yo no soy bachiller siquiera. Y eso es incansable por luchar por la defensa de mi pueblo. Entonces ahora la juventud grandando, que antes no había materia humana, hoy estamos sobrados de materia humana. Becerril ha dado varios sacerdotes. Becerril tiene abogado penalista, Becerril tiene abogado laboral, en toda la rama judicial. Becerril tiene químico. Hermes Luna es químico, y es de aquí Becerril. El mejor electrónico, el ingeniero electrónico que tiene Sudamérica es de Becerril, Pedro Manuel Castro. Ingeniero electrónico, el mejor de toda Sudamérica, reconocido. Vamos para el deporte, tenemos futbolistas, tenemos boxeadores, tenemos de todo. Entonces, ¿qué nos hace falta, Becerril? Gente que gestione nomás. Se puede especular que la economía del carbón, tras haber traído algunas buenas inversiones, que pueden llegar al cuarto de billón de pesos en la última década, también trajo consigo un crecimiento poblacional, con barrios de invasión, informalidad, desempleo, microtráfico, drogadicción y prostitución, generando una perversa cadena que se manifiesta en la inseguridad ciudadana que hoy afronta este municipio del centro del Cesar, que en sus 43 años de vida municipal busca la vía del progreso y la prosperidad.